Uno de los principales riesgos que conlleva todo proceso electoral es el cuidado de los recursos públicos para que estos no sean utilizados en campaña y así favorecer a algún candidato. Ante ello, la síndica municipal de la capital, Alicia Gamboa, aseguró que tanto la dependencia que encabeza como responsable del patrimonio y la Contraloría estarán atentos a que ello no suceda. Mira, yo creo que la Contraloría está trabajando fuertemente en una supervisión constante en cada una de las direcciones y una de las, cada una de las áreas de las dependencias municipales. Nosotros como sindicatura pues también hemos estado muy al pendiente. Ahorita traemos diferentes actividades y acciones que pues ya después del proceso electoral daremos a conocer el resultado. Pero por lo pronto te puedo decir que hemos estado haciendo inventario constantemente en cada una de las dependencias del patrimonio municipal como nunca antes y hoy sobre todo pues estaremos muy al pendiente también de que la contraloría pues levante las actas correspondientes y llega a ver alguna anomalía pero pues yo creo que se si habló con tiempo este con cada una de las dependencias con cada uno de los trabajadores tenemos que ser muy cuidadosos y tener mucho respeto en el proceso electoral agregó que son los propios funcionarios municipales quienes deben cuidar del patrimonio y que esto no influye en el proceso que actualmente vivimos en la entidad aunado al cuidado que cada trabajador debe tener en cuanto al horario de sus funciones y evitar que de esta manera puedan ser sancionados. Quienes somos funcionarios tenemos que cuidar no utilizar este pues ningún vehículo, ningún activo del municipio en un proceso electoral y también, pues, por supuesto, los horarios que quedaron muy claros. ¿Cuál es el horario? Mira, de 9 a 4, notas de 9 a 5 y a partir de ahí, pues ya cada quien sabe en sus tiempos libres qué puede hacer y en dónde puede participar. Pero antes de eso, pues debemos de saber que no puedes estar como funcionario en ninguna actividad proselitista. 30. Si ustedes ven que algún vehículo o traen algún activo del municipio, pues pueden pasarnos al 072 en quejas, pero pues sobre todo, pues al INE ¿no? Al INE, que es la instancia correspondiente, pero hacer un llamado este para nuevamente a todos los funcionarios para que respetemos el proceso electoral. Dejó en claro que cualquier ciudadano puede denunciar actos fuera de la ley respecto al patrimonio de la administración municipal a través de la línea 072, de igual forma a las instancias electorales encargadas de esta elección. Con la imagen y edición de Antonio Vázquez, se informa para Canal 12, Quetzal Herrera.